soy Carmen, soy la gerente de la empresa y él es Juan Diego, es el encargado que lleva más el tema del invernadero, el que controla es él. Este nace, bueno, nosotros ya sabéis que íbamos a por el pistacho, pero llegó un comercial vuestro, Salvador, con una visita que quería hacer un invernadero parecido y como no llegaban a tiempo, este ya estaba hecho, pues decidimos coger su inicio de proyecto, echarles una mano y que ellos pudieran sacar la planta que querían a tiempo. Ser que tuvieron problemas de encontrar suministro de planta para ellos, para la plantación. Entonces, a raíz de conocernos, decidieron presentarnos un poco de reto y nosotros aceptarlo. La primera toma de contacto que tuvimos con los clientes fue a finales del mes de junio, creo recordar. Ahí empezamos un poco las negociaciones y a finales del mes de julio ya se firmó el contrato. Y en agosto empezamos. Nos trajeron ellos mismos el hueso franco del que quería que saliera la planta, de un campo que a ellos les gustaba, todo eso, y a través de su hueso ya el resto hemos... En agosto estamos ya sembrando. Somos conocedores de que el calor y las temperaturas las aguantan muy bien, lo único son los cambios muy bruscos de temperatura que puedan afectarle, que se le pueda manchar la hoja, que pueda parar bastante el crecimiento. Entonces, por eso la importancia del invernadero, porque te permite mantener la temperatura un poco más constante durante todo el día. Sí que ha habido momentos críticos como son olas de calores en agosto, que, oye, la verdad, pues gracias a ello, pues hemos podido salir para adelante, lo hemos podido conllevar bien. Lleva ahora mismo el sistema de nebulización con el que controlamos temperaturas y humedades. Luego llevar sistema de riego por microaspersora aérea con caudales de 120 y apoyo de 90 litros. Y luego el sistema que queremos incorporar próximamente, que es una red de recirculación de aire para darle mayor movimiento y recirculación al aire en el interior del invernadero, con lo cual nos podrá permitir siempre un poquillo más ajustar temperaturas. La diferencia de cultivar en un invernadero al aire libre es abismal, porque tú al aire libre estás condicionado al tiempo que haga. Si hace frío, tú no puedes controlar temperaturas, si viene mucho calor, no puedes hacer nada. Entonces, lo que te permite el invernadero es poder controlar todos los factores que a simple vista a ti, en campo abierto, se te escapan. Son imposibles de controlar. Nosotros, en vez de plantar 17, ellos pidieron 15.000. Nosotros hemos plantado un poco más por un poco de margen. Si esto lo hubiéramos hecho fuera, tendríamos que haber plantado por lo menos el doble de margen, por si acaso. Permite optimizar muchos más recursos, crear una planta más fuerte, en menos tiempo, mucho más sana, porque te puedes controlar mucho más el tema de hongos, insectos, plagas, todo. Y luego aquí teníamos un 95% de seguridad de que iba a salir. Fuera, esa seguridad no la tiene. O sea, a lo mejor no nos hubiéramos podido meter en un proyecto como este. Salido de un cultivo que conocíamos y controlábamos al 100% a uno que no conocíamos apenas. Entonces ha sido un paso importante, ha sido un punto de inflexión. Lo cogimos también con un poco de miedo porque era la primera vez que trabajamos con este hueso, bueno, con el níspero, y la primera vez que trabajamos debajo de plástico. A nivel personal nuestro ha sido una experiencia muy positiva, con mucho miedo al inicio, pero bueno, el miedo es una cosa que te hace aprender, digamos. Entonces ha sido una experiencia muy positiva y de esto pues salimos. Si antes teníamos ganas, pues ahora tenemos el doble, salimos más reforzados porque hemos visto de lo que somos capaces de llegar a hacer. Entonces estamos deseando de empezar con nuestra actividad principal y en lo que estamos especializados, que es el pistacho. Esto ha sido poco un reto que nos propusieron y nos ha permitido pues conocer las instalaciones, aprender a controlarlas y seguir funcionando.